estás tiempo acá, ¿no? Claro. ¿Cómo estás? Yo he venido aquí para arreglar mi bicicleta y de paso para grabar y hacer una entrevista. Como la bala de emancipación. ¿Estás bien? Sí, Eduardo. Acá llegué por un despido del 90. Llegué al campo de los fierros. Ahí un día vine a buscar chamba por acá y entonces ya me encontré con los amigos y me dijeron, como ayudante entré a arreglar la bicicleta, me gustó acá, y aprendí. Como decir, pues, te tomas el desayuno rápido, ya está ya, ya a trabajar. Y así fue, pues, como un estudiante que estudia para aprender, digamos. Entonces en la práctica ya te queda y ya queda como para atenderlo a la persona que lo necesita, un servicio. ¿No? Entonces, y ahí es donde llegamos a hacer, como dicen, un conocedor de la bicicleta en armar, desarmar. Hace 20 años atrás. ¿Por qué situación? Bueno, pues no hay trabajo. Me dediqué a como dicen, la necesidad. Como una promoción. La necesidad de que por falta de trabajo uno quise aprender. Siempre me nació. Siempre me ha gustado el cierre. Entonces tienes que ver la manera cómo solucionar tu diario y tu responsabilidad que tienes en tu hogar. Sí, me encanta arreglar bicicletas, así no yo lo detecto así a la vista, nomás me dice este que está fallando mi bicicleta, ya lo detecto de tal cosa está mal y damos en el clavo. Yo creo que eso me ha hecho más popular, en serio, por algo voy a decirlo. Para mí, mucha que hay un montón de recuerdos que me ha traído entre buenas y malas. Pero más buenas porque he aprendido, gente que lo han valorizado, me decían, ¿sabes qué? Ahorita estoy a aguja, tampoco. Voy a decir que no, ha habido altos y bajos, siempre hay. Siempre buenas, hay. Malas. Tienen. El que sabe valorizar, lo valoriza, el que no, ahí queda. Y, claro. ¿Para qué? Tampoco. No, hay veces también sí, que no tiene. Hay que pasar lo normal, no hay que decir todo así lo valorizado. El ciclismo siempre hay altos y bajos. Creo que es el elemento más fundamental y saludable para la persona. Y creo que también es bueno para la juventud, para que se olviden de estar en otras cosas. El problema de asma. Te mantienes en forma y lo crías al cuerpo sano. Corazón, estrés. Sano, en actividad, relajado, todo eso. Tantas cosas. Destresado de todas. La bicicleta te mantiene en la gente que hay en la ciudad. La gente que usa la bicicleta ya no lo deja. Ya. ¿Quieres hacer una compra rapidita, agarra, te va de frente y no más allá y va al toque? En cambio el carro tienes que ir a la cochera, de la cochera tienes que sacar el tráfico, es una tracadera. Me un cuartito acá cerca de mi trabajo, ya me ahorro bueno, el tiempo y pasar todo eso. Bueno, se le da el servicio, pues, depende, si tiene, se le apoya, pues, se le hace, si no tiene, se le apoya nomás, se le pone respuesta de segunda, se le trata de dar la mano, pues. Es un ciclista y a la vez es un cliente que siempre va a llegar. Es un trabajo y a la vez es un apoyo. Ayudamos, pues tratamos de ayudarlo. Ya que como te digo, el cliente siempre va a volver, siempre va. Es un ciclista, pues. Así se mueve, así se moviliza, de esa manera trabaja y siempre va a estar dando vueltas. La prevención es muy importante y seguir adelante.